descuido de 2 minutos. ¡Luca! ¿Quién hizo eso? ¡Luca! ¿Qué te pasó? ¿Por qué cogiste la crema para los pañales? ¡No! ¡Mira cómo dejaste el sofá! ¡Ahora yo cómo limpio eso! ¡Dios mío! ¡No! ¡Luca! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Exige una explicación! ¡Dios mío, auxilio! ¡Todo el sofá! ¡Miren eso! ¡No puede ser! Y esta crema que es lo más pegajosa, ahora yo cómo quito esto. ¡Luca! ¡Mira cómo quedaste! ¡Deja el pelo todo! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, dime qué pasó. ¿Qué hiciste, papá lindo? ¿Por qué jugaste con eso, mi amor? ¿Ah? No. ¿Quién hizo eso? ¿Ah? ¿Quién hizo eso? Dime. Claro, miren, acá están todas las huellas de este culicagado. Sacó la crema de su mueble de pañales y aquí empezó todo. Todo el acto delictivo empezó aquí y terminó acá. Dios mío. Necesito como 10 tutoriales para limpiar un sofá de esta crema que es tan fuerte. No. Que Dios se apiade de mí, esta vaina no quita. Ay, Jesucristo, que estas cremas son demasiado pegachentas. Ay, Dios. Por el amor de Dios, ¿puedes dejar de estar haciendo cosas así hoy? ¿Qué te pasa? ¡Dame eso! ¡Me dañaste el cojín! ¡Dame acá! Dios mío, esto puede ser. ¡Travesura! ¿Por qué estás haciendo tantas travesuras? ¡A ti no te da vergüenza tantas travesuras! ¡Ela! ¡Dame acá! ¡Déjame aquí mi punta de coso este y lo pego! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! De 6 horas. Sí, ¿te parece muy bonito? Esto fue lo único que logré. Horrible quedó. Parchudo por todos lados. Un desastre. ¿Te parece bonito eso? Mire cómo quedó. Qué pesar, pero bueno, ya llamé a una empresa que se dedica a quitar manchas, así que vamos a ver si me lo dejan bien. Sí, sigue gritando. Estás castigado. No vas a ver a Mickey Mouse por un mes. ¿Oíste? ¡Bájate de ahí! Oye, no, a mí no me respondas así.